La historia de quienes componían la vecindad del Chavo del Ocho se ha visto afectada no solo por el amor y el odio, a ellos también les ha tocado la muerte. Uno de los personajes más queridos por los niños fue el primero en partir. Don Ramón, con 3 matrimonios y 10 hijos a su haber, murió en 1989. Su influencia en el grupo de actores fue decisiva para la supervivencia del Chavo y del Chapulín Colorado. Hermano Mayor, el actor conocido internacionalmente como Tintán, algunos lo consideran incluso superior que Cantinflas. Manuel, el Loco Valdés, expareja de la actriz Verónica Castro y padre del popular cantante Cristian Castro, es uno de los más cotizados comediantes mexicanos por estos días. Y su tercer hermano, Antonio, es actor, productor y director de obras de teatro y televisión. Don Ramón claramente no era ningún galán, ni sus intensos ojos verdes hacían olvidar el conjunto que el Chavo definía genialmente como cara de mono con reumatismo o chichicuilote mojado. Pero aún así, jamás le faltaron las mujeres. Tuvo en total 3 matrimonios y 10 hijos. El menor de ellos hoy tiene 11 años. Apenas había nacido cuando Ramón Valdés murió. El mayor es Rafael, que ya va camino a los 50. Para él hablar de su padre es casi lo mismo que recordar al personaje. Eran prácticamente iguales, sobre todo en la sencillez. Mientras los demás actores del grupo se enclaustraban para evitar el asedio de los fans, él gozaba saliendo a la calle. Inclusive le gustaba hacer las compras de... El mandado, pues, ir a las compras del diario, el compra de la carne, muchas veces él salía. Y, pues, lógico, la gente lo reconocía y a él les daba gusto, inclusive platicaba con niños. Sobre todo con los niños era con quien más se explayaba. Claro que era difícil no reconocerlo. Nunca usó maquillaje ni postizos que alteraran su apariencia y hasta se vestía igual que en la vecindad, con polera, zapatillas y bluyines a punto de ser dados de baja. Todo lo que se ve en la televisión realmente fue de él, porque él decía que el pantalón vaquero, y de hecho la mayoría de nosotros usamos pantalones vaqueros, por la comodidad, porque dice que yo puedo salir a la calle, me canso, me siento arriba de un coche, en cambio si traigo un pantalón de, no sé, de casimir inglés, ¿cuánto vas a recargar en un coche? Se te mancha y se te echa a perder. Tengo un pantalón vaquero y se anda saliendo. El parecido con el personaje se extendía incluso al modo de ganarse la vida. Mientras con el Chavo hacía de zapatero y vendía aguas frescas y globos, en la vida real Ramón Valdés fue granjero, cuidador de yates y aprendiz de cuanto trabajo eventual tuviera a su alcance. Quienes compartieron con él aseguran que su memoria era privilegiada, y que si en pantalla parecía gracioso, lo era mucho más aún fuera de cámara. Yo recuerdo una vez salió una noticia muy alarmante de que la Secretaría de Hacienda, no sé cómo se llama ya, iba a hacer inspecciones a las casas. Salió una noticia del periódico que iba a ir a la casa de cada quien a ver cómo vivías, a ver si estaba de acuerdo con lo que tú ganabas. Y me acuerdo cuando salió esa noticia y estábamos todos viendo eso, dijo Ramón, no, digo, si van a mi casa me van a tener que llevar una torta de jamón. Igual que su personaje, Ramón Valdés era fanático del club de fútbol Necaxa. Este deporte era la única pasión que lograba distanciarlo de su intensa vida familiar. ¡Hay un partido de fútbol internacional! ¡No le pasa uno por andar comprando cosas de segunda mano! ¿Qué quieren? ¿Sabían que desde hace rato se fue la luz en toda la vecindad? Según los fans reales, en capítulos como este debía morderse la lengua para no lanzar un garabato. Dicen que la boca no solo la tenía grande, sino también demasiado suelta. De hecho, mi esposa, ya les decía que si no la insultaba, entonces porque estaba de malas. ¿Se puede saber qué desea? ¿El dinero o la vida? ¡Ay, que habla mi vida! Me quito, yo nada más robo cosas de valor. ¡Grosero! Ramón Valdés era el alma del grupo. Entre chistes y morisquetas, se encargaba de calmar los ánimos cuando había problemas, manteniéndose al margen de las peleas. Pero eso cambió,
cuando las mentiras y las envidias comenzaron a tocarlo a él. Conmigo. Con mucho gusto. El ambiente ya se empezó a hacer muy, digamos, muy negativo para él. Y si ya no trabajaba a gusto, pues si ya no voy a trabajar a gusto, mejor me voy para no ser yo la manzana de la discordia. Fue el segundo en irse. Siguió los pasos de su gran amigo Carlos Villagrán, que lo invitó a unirse a su circo en Venezuela. Después no hubo quien los separara y recorrieron varios países con el programa Federico, donde ahora Ramón Valdés era Don Moncho. Fueron tiempos de vacas gordas. Después de todo, según las encuestas de popularidad, Don Ramón y Kiko eran como la sal y la pimienta de la vecindad original. Porque aquí en México siguió pasando el programa, pero nadie ya reparaba en verlo. Cuando volvieron a poner, aquí nuevo, cuando volvieron a poner las series antiguas de la familia completa, donde salía Don Ramón y Kiko, lo pusieron a las 3 de la mañana. Tuvo rating, pero no esperamos que lo tuviera rating, 3 de la madrugada, después a las 6 de la mañana, después lo tuvieron que poner a otro horario, y ahora está como estelar el programa y con un rating altísimo, el más alto de Televisa. Entonces quiere decir que algo tiene que ver esos personajes que eran, por lo menos Don Ramón, era el eje del programa, ¿no? Cambiando de tema, vengo por el dinero de la renta. A pesar del éxito, Ramón Valdés dejó el escenario a mediados de los 80. Un cáncer a la médula espinal le quitó aún más kilos a su delgada figura y le sumó una dosis de dolor insoportable. Aún así, cumplía religiosamente con sus ritos vitales, como jamás andar sin un cigarro en la boca. De hecho, tenía una mala costumbre de que siempre como a la 1, 2 de la mañana se despertaba como relojito, se fumaba medio cigarro, lo apagaba, se volvía a dormir. Aún inclusive cuando estaba en el hospital, que es prohibidísimo fumar, él se paraba a la 1:30, se fumaba su cigarrito, lo apagaba, llevan las enfermeras corriendo, oiga, no se puede fumar, ni me hablen porque se me quita el sueño, así que hasta luego. Las últimas 2 semanas fueron más complicadas. Prácticamente no había un minuto del día en que no estuviera sedado. Y sus amigos más cercanos se apresuraron en terminar sus giras para alcanzar a despedirse. El día que él murió, venía yo regresando de Guatemala. Bajaba yo del avión y la sobrecargo que abre la puerta del personal de tierra, de la aerolínea, dice, ¡ay, el señor Barriga! ¡Oiga, se murió Don Ramón! Edgar Vivar tiene intacta la imagen del invierno de 1989 y del multitudinario funeral de su amigo. Había mucha gente, muchísima gente, pero gente del pueblo, no familiares, ¿no? Amigos del ambiente artístico, lo que sea, estaba ahí Ramón Aguirre. La gente nos daba el pésame de nosotros. Cuando metieron a Ramón Valdés a la gaveta, la gente comenzó a aplaudir. Años después, su gran enamorada de pantalla sería la próxima en partir.